Hallo, hallo, ich bin Thomas, tu profesor de alemán favorito. Y hoy vamos a continuar aprendiendo sobre un tema muy importante. Sí, ya nos dijiste la semana pasada que el tema era muy importante. Un importante tema en alemán que es cómo formar el plural de los sustantivos. En la primera parte de este video aprendimos dos de las formas más comunes del plural en alemán. Cuando se coloca N, EN o E al final del nombre. Y ahora en la parte 2 aprenderemos el resto. Las otras 400 formas del plural en alemán. Ay, cálmate, que no son tantas tampoco. Terminación del plural en alemán con R o ER. Hay muchos sustantivos de una sílaba que son neutros y el plural se escribe con R o ER al final, donde además se añade un umlaut, los dos puntos sobre la vocal. Zum Beispiel, das Blatt, die Blätter, das Rad, die Räder, das Glas, die Gläser, das Haus, die Häuser. Cuando una sílaba es con A, U y umlaut sobre la A, la pronunciación es OI. Igual que una sílaba con E, U, que se pronuncia OI. Das Kraut, die Kräuter. Casi siempre son con A, aunque no siempre, como das Wort, die Wörter. Y siempre aparece una excepción. En este caso, aquí hay dos nombres masculinos y su plural es der Mann, die Männer. Der Gott, die Götter. ¡Ojo! ¡Ojo! Los sustantivos femeninos nunca forman el plural añadiendo R o ER al final. Pero las hijas en alemán se dice die Töchter con R al final. Dije que no se forma el plural de sustantivos femeninos añadiendo una R o ER extra al final. En este caso la palabra tiene ya R también en singular, die Tochter. Para el plural solo se cambia de O a Ö con umlaut. Aunque como siempre, puede que aparezca alguna excepción por ahí que no conozco, porque no recuerdo. Además, hay algunos nombres que solo se diferencian entre el plural y el singular añadiendo un umlaut. Der Bruder, die Brüder, der Vogel, die Vögel, der Garten, die Gärten. Y ahora cuando el plural se forma con S al final. Estos son nombres masculinos, femeninos y neutros con las siguientes terminaciones: A, I, O, U, Y. Der Opa, die Opas, das Auto, die Autos, die Mutis, der Mama, die Mamas, der Papa, die Papas, das Hobby, die Hobbys. Muchas veces son palabras extranjeras como auto, hobby. Cuando son apellidos también, por ejemplo, die Müllers, para referirse a la familia de los Müller. Ahora, cuando los sustantivos tienen el plural sin una terminación especial, se escriben igual tanto en singular como en plural. Son así los sustantivos masculinos terminados en EN, EL, ER. Der Löffel, die Löffel. Der Kuchen, die Kuchen. Der Mitarbeiter, die Mitarbeiter. Aquí uno simplemente cambia el artículo del singular y masculino der al plural, die. Los sustantivos en diminutivo
que terminan con hen o lein siempre son neutros, con das. Y en plural se escriben igual, pero con el artículo die. Das Mädchen, die Mädchen. Das Büchlein, die Büchlein. Algunos sustantivos solo se usan en plural, como die Eltern, die Leute, die Ferien. Algunos sustantivos solo se utilizan en singular, como das Geld, die Milch, der Hunger, der Tourismus. Y todo lo que tenga ismus al final, como der Finalismus. Der Finalismus es una palabra en alemán que nunca vas a necesitar, pero fue lo único que se me ocurrió para terminar el video. Das ist alles für heute. Vielen Dank. Síguenos en Facebook como Spanish Me Thomas y en Instagram como Thomas Dea Profe. Y suscríbete. Tschüss.